Buenos días, chavales. Nos vamos 4 días arriba al Pirineo de Huesca. Hoy es viernes 22 de septiembre. Nos vamos 4 días, 3 noches. ¿Y dónde vamos? Por todo el Pirineo. Vamos a ir a Bielsa, el primer destino. La primera noche, Bielsa. Luego vamos a hacer rutas que entran en Francia. Vamos al Tourmalet, al Col d'Aspin, a ver, os lo voy diciendo conforme me acuerdo, Lourdes, en fin, y muchas cosas más. Mirad Montserrat, qué bonito está, qué chulo. Cuando no hay nubes y no hay niebla ni hay nada, joder, qué bien, qué chulada, cómo se ve Montserrat. Haremos una parada en esta ruta en Jorba para poner gasolina. Iremos repostando en gasolineras que tengo marcadas de low cost y bueno, algo te ahorras, porque el YouTube no me da para pagar la gasolina ni siquiera. Tampoco lo pretendo, pero bueno. Bueno, lo primero que quiero decir es darle un abrazo y un beso muy fuerte a Chris del grupo nuestro de Pelufas, que se cayó hace una semana prácticamente. Se cayó parada saliendo del parking y parece que se ha fracturado la clavícula y bueno, va a tener ahí unos meses de recuperación sin poder coger la moto. Lo importante es que se recupere bien y las salidas y las motos ya llegarán. Bueno, un besito, Chris, un saludo y que te recuperes pronto. Y bueno, y al resto del grupo Pelufas, aunque no han podido venir porque hoy es laborable, es unas rutas que vamos a hacer largas de muchos kilómetros y había gente que dijo de subir el sábado, bajas el domingo, pero las rutas que vamos a hacer circulares por allí son grandes, son de 4 o 5 horas más el retorno a Barcelona, son unas 8 o 9 horas de viaje y pueden ser un poco paliza. Al final, a esta salida, viene mi Mariette Rider, que también tiene su canal del YouTube, que os dejaré por aquí el enlace en la caja de descripción. Bueno, yo os dejaré el canal aquí abajo, que tiene vídeos muy chulos, que ha subido al Pic Negra, ha hecho unas cuantas de off-road que quiero hacer con él, repetirlas. Pero bueno, hay muchos planes, pero sí, hay plan de ir la contrabandista, plan de hacer el Pic Negra, no sabemos si con estas motos o con otras, en fin, estamos en ello y son planes que rondan por la cabeza. El primer destino, nos vamos a Bielsa, a dormir allí. Entonces vamos por la 2, dirección Lérida, y vamos a hacer una parada en Jorba para poner gasolina, como he dicho antes. Y luego tiramos, después de Jorba, la siguiente parada será en Barbastro, que hay otra gasolinera low cost, y vuelvo a rellenar para llegar a Bielsa, pues con el depósito con la máxima gasolina. ¿Qué pasa? Que por aquí arriba, por Huesca, aunque sea low cost, siguen siendo más caras que en Barcelona. Por ejemplo, en el Alcampo de Barcelona, de Sant Boi concretamente, pues a lo mejor hay una diferencia de 6 céntimos. Es mucho más barata la gasolina de por aquí abajo, de digamos pegado a la costa, Barcelona, que no por arriba por el norte. Y bueno, pues iremos repostando en los sitios pues más baratos. Ahora ya estamos a la altura de aquí del Brook y entrenaremos en el túnel. Una vez llegado a Bielsa, llegaremos al hotel, subiremos las maletas y seguramente nos dará tiempo a subir a unos lagos que hay en Francia. No me acuerdo, lo tengo apuntado en esta hojita que tengo aquí el planning, pero está por la parte de atrás. A ver, nos hemos llevado ropa de más abrigo porque por ahí arriba está mirando temperaturas y por las noches bajan 3 o 4 grados. Bueno, hemos salido de Barcelona con bastante calor, la verdad, porque ya estaba chorreando calor. Y ahora, pues no sé qué temperatura hay, pero hay 17 y medio aquí en el Brook. ¡Buah! Hace rasquilla, ¿ves? O sea que hemos acertado con la ropa. Bueno, Mariette vendrá más tarde, vendrá por la tarde, llegará a Bielsa, porque Elsa está trabajando hasta el mediodía y ellos salen más tarde. Y hemos aprovechado nosotros para irnos por la mañana y subir a los lagos de Bielsa. Ay, bueno, de Bielsa, de Francia. Bueno, llegamos a Jorba, al Bon Area, para repostar. Nada, rellenaremos y tomaremos un café o algo. Me olvido lo más importante, mi Carmencita, que viene detrás. No he comentado nada de ella, me va a matar. Es que son tantas cosas que llevo el cerebro que no me cabe. También quiero dar un saludo, que me quedé antes a media, para todos los miembros de Pelufa, no faltaría. Yo me acordaba de la Cris, pero porque se hizo pupita, pero también me quiero acordar de todos los Pelufas. Aquí está mi Carmela, me había olvidado de ella, que va detrás y que no me entero, no sé quién llevo detrás, no me doy ni cuenta. Bueno, vamos a repostar. 1,58 ya me parecía a mí.
Bueno, chavales, dirección Barbastro. Buah, día buenísimo, ¿eh? Despejado y fresquito, ¿eh? Perfecto, yo lo prefiero así, Dios mío. Qué calor he pasado al salir de casa. Lo que no veas, la autovía esta le han bajado un montón a tramos la velocidad y marca 100, ¿eh? Hay que tener cuidado por la 2, dirección Lérida, porque es que hay muchos tramos a 100, ¿eh? Y vas a 120 y este, ¿por qué no se echa un poco más encima mío? Colega, el Porsche, ¡ah, qué Porsche! Y paga 2 impuestos de circulación y entonces tiene derecho a ocupar 2 carriles. Vale, vale. Bueno, la temperatura buenísima, 17 grados y medio. ¡Buah! Ideal para conducir, ¿eh? Muy bien, muy bien. Llevo la chaqueta 4 tiempos, 4 estaciones, 4 estaciones en la pizza. Y comodísimo, pero comodísimo. Y el pantalón me he puesto este que es un poquito más gordito de invierno, porque por ahí arriba marca temperaturas por la noche de 4 grados, 9, 8. Entonces he preferido llevarme ropa de más abrigo. Bueno, también quiero dar las gracias a la gente que se ha suscrito al canal nueva, que tengo unos cuantos nuevos más. Intentaré poner por aquí los nombres de los que pueda recuperar. Igual me dejo alguno, pero es inevitable porque los correos que me llegan de los nuevos suscriptores, algunos los borré. A ver, los borré, no es un desprecio, simplemente porque no había pensado hacer esto. Así que pondré los máximos y los que falten, pues me vais a perdonar. Pero muchas gracias por suscribirse, porque, bueno, la suscripción, el más valor que tiene es porque me siento con ganas de seguir haciendo vídeos y me anima, me motiva. Acepto críticas también, o sea, no hay problema, no soy ningún experto en nada. Eso lo tengo clarísimo y lo pretendo ser, siempre aprendiendo. Eso sí, las críticas dentro de lo reglamentario, el que ya se ponga a insultar y a faltar el respeto, lo despacho, pero rápido, solo faltaba. Pero bueno, hay gente que me ha dicho que algunos vídeos, que si la música, bueno, pues oye, no sé, las músicas que pongo, pues a algunos les gustarán, a otros no, ante gustos colores, a ver a qué acierto. Hay gente que le gusta, me dicen que son muy chulas, hay gente que no les gusta tanto. Pues no lo sé, claro, no puedo hacer música a gusto de todo. Los vídeos los intento hacer lo mejor que puedo para mostrar dónde vamos, ese es el objetivo. Tampoco voy a hacerme aquí, como me llaman, algún Almodóvar. Ya no soy el Murdoch, soy el Murdoch el Almodóvar. Bueno, a lo que iba, pues muchas gracias a los nuevos suscriptores, porque la verdad que me motiva pues a seguir grabando las salidas, a mostraros, a enseñaros dónde voy, que os sirvan sobre todo a vosotros para que veáis dónde vamos y podéis venir alguna vez, pues mejor las disfrutáis. Aquí ya voy poniendo los tracks también para que los podáis descargar, los archivos GPX, también os paso el Wikiloc mío donde están también las rutas y os las podéis descargar o ver. En fin, toda la información la dejo en la caja de descripción y vosotros mismos. Nada, pues me alegra también ver que me comentáis cositas en la caja de descripción, en los comentarios. Me pego muchas horas, pero que no es una justificación, pero cuando te dicen que te gusta el vídeo y tal, pues bueno, después de las horas que me pego, porque son horas de edición, parece, cuando está montado el vídeo parece fácil, pero tiene mucho trabajo, pero lo hago porque me gusta, nada más. Y vosotros lo disfrutáis, pues oye, pues perfecto. Bueno, pues como he comentado, vamos a Barbastro y por aquí por la 2 ahora tenemos una horita y 20 más o menos, y chino chano tú, así que nada, más adelante nos vemos, porque la paliza esta de las autopistas y autovías y tal las odio, y para grabar, si queréis ver camiones, porque es lo único que vais a ver, en fin. Bueno, guapos, pues nada, nos vemos un poquito más para adelante. Bueno, chicos, dejamos la 22, la autovía A22, y menuda paliza de autovía y de autopista. No queda más remedio, pero las odio, son súper aburridas. Y lo que nos hemos encontrado en la A22 es mucho viento, pero mucho, ¿eh? A ver, me he equivocado. Hombre, la primera equivocación hasta aquí, pues ya firmaba. Hostia, una curva, mira, la rotonda. Hacía tiempo que no cogía una curva, ¿ves? La verdad es que no me he equivocado, es que quería coger la rotonda y la he hecho a posta. Bueno, vamos a Barbastro ahora, a la segunda parada. Llevamos una hora y pico y descansamos un poquito, ponemos gasolina. Tranquilo. Bueno, la palabra de Murdo Reyes me parece que ya se va a quedar esta, la de tranquilo, como ya expliqué en otros vídeos anteriores, como ya dije en la última salida, era de lo que dijo Florentino sobre Mbappé, ¿sabes? Y se me ha quedado ahí hasta que no se me ocurra otra. Pues nada, ahora marca unos 7 minutitos, ya hemos dejado la 22, ya esto es otra cosa, aunque vaya más despacio, pero joder, es más distraído, más en la autovía son un rollazo.
Aquí sigue soplando mucho viento, pero mucho. La temperatura, ahora estamos unos 20 grados, 19 y medio me marca ahora. 17 hasta 20 hemos tenido del recorrido de la autovía. Bueno, el aire es fresco, por eso. No tiene la humedad de Barcelona, que eso es primordial. Pero la chaqueta, hemos acertado de pleno, Menos mal que no me he traído la de verano. En 5 minutos llegaremos a Barbastro, a la gasolinera, a poner a repostar. Parque Nacional de Ordesa, Monte Perdido. Pronto nos veremos. En la ruta esta de subida íbamos a aprovechar para hacer el cañón de Añisclo, pero justamente esta semana lo han cerrado. En fin, mantenimiento, no sé cómo lo llevarán esto, pero está más tiempo cerrado que abierto. Lo tengo pendiente para hacer, no sé. Un fin de semana solo exclusivo para hacer el cañón. Aprovechando que íbamos para Bielsa, me iba a desviar a hacerlo, pero como os digo, está cerrado. Para no perder el tiempo, pues haremos otras cosas. Bueno, Barbastro, 3 kilómetros. Me ha tocado el tanque de gasolina aquí delante y bueno, ya estamos. Barbastro, medio kilómetro. Me dice que me salga. Pues nada, no salimos. Es que no veo con el sol, oye. Ah, sí, ya lo conozco. Ahora aquí abajo me parece que hay una rotonda y al campo está allí, míralo. Sí, está saliendo todo perfecto. Aquí la gente que... Ah, vale, yo pensaba que era yo el que tenía que ir por la acera. Pues nada, subimos aquí. Vamos un poco a la aventura, la verdad. 1,70. ¿A cuánto estaba ahí abajo? 1,58. Y aquí está 1,71. Ya lo he dicho, es que cuanto más al norte... Y esto que es low cost, ¿eh? O sea, ¿te vas a una resort cuánto cuesta? ¿17 euros un litro o qué? Vale, bájate. Princesa mía, que se me dormía casi por la autovía. No sé cómo se puede dormir ahí en medio de la autovía. A ver, tira para allá, para atrás, que me queda aquí arriba. Me queda aquí arriba. No, no tengo fuerza. ¡Empuja! Dios, pero ¿qué llevas en las maletas, Carmen? Por el amor de Dios. ¿Qué llevas en las maletas? Eso es la... El secador, la tabla de planchar, la plancha, la tele... Bueno, vamos a poner gaso. Es que me da el sol aquí, ahora aquí veo mejor, vale. De los reflejos, mira que le hice la visera esta al tontón, pero me va bien. Me va bien, la verdad, pero cuando me pega el sol de frente a la pantalla es imposible ver nada. Es que no se ve nada. Tenemos una horita y 28 minutos para llegar al hotel. Ya veremos a ver lo que nos encontramos por ahí al fondo, porque se ven bastantes nubes. Decían que por la tarde podía llover ahí en Aínsa, por la más para arriba Bielsa, Aínsa, Bielsa. Ya se empiezan a ver motos por aquí. Tranquilo. ¡Qué bonito, tío, el pueblo este! ¡Buah! ¡Qué bonito! Es que ese es el problema, que en todos los pueblos pararía... Mira, para sacar el dron, tío. ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Buah! Es que no puedo parar. No. Me pongo a grabar cada pueblo, me dura las rutas. En vez de 4 días, me dura 20 días. ¡Buah, vaya vistas ahí, ya por aquí! Antes de llegar a Aínsa ya, es que ha cambiado todo el panorama, ¿eh? Es increíble. A ver, temperatura 20 grados. Bueno. El castillo de Aínsa, su origen data del siglo VI, formó parte de la línea de defensa de los territorios cristianos, línea que se extendía hasta Avizanda, y se convirtió en el embrión de la villa, que en la Edad Media fue amurallada, y se convirtió en la capital del condado de Sobrarbe que perteneció al reino de Nájera Pamplona, antes de que este diera lugar al reino de Navarra, y luego se integró en el reino de Aragón. En 1124 el rey Alfonso I el Batallador otorgó la Carta Puebla por la que se beneficiaba a sus habitantes con el fuero de Jaca. La importancia de la plaza llevó que la iglesia de Santa María fuera concebida también como defensa, tal y como atestiguan las saeteras de su torre. Bueno, pues nada, dirección Bielsa.
Vaya pasada la pared esta. Vaya pasada, vaya corte, tío. Buah. Vaya cañón. ¡Hola! ¡Mira la carretera! ¡Mira, tío! ¡Qué pasada! ¡Buah! ¡Es increíble! ¡Qué bonito, tío! Es que, tío, no puedo correr más, tío. Es que, ¡qué disfrute, macho! ¡Qué pasada, tío! ¡El río! ¡Guau! ¡Qué bonito esta parte del río, tío! ¡Qué pena que no baje más agua, por eso! Mira, me van a coger los coches que adelanté antes. Bielsa es un pequeño y pintoresco pueblo situado en la comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón, en el norte de España. Este encantador pueblo de montaña se encuentra en los Pirineos, en una ubicación privilegiada rodeada de impresionantes paisajes naturales y cerca del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Hostal Valle. Oh, por cierto, me he pasado la entrada de Bielsa, Ricón, y me he pasado 3 kilómetros. Claro, tenía que terminar la ruta así. Hostia, qué guapa la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a centrar en Hostal Valles aquí, ¿eh? ¿No? Valles, coño, Valles no, los Valles. Vamos a aparcar por ahí a donde podamos. La ponemos detrás de eso. Sí, pero con las maletas y todo no voy a dejar la moto ahí en el quinto pino. Si aquí no habrá ni grúas, tío. No viene nadie, ¿no? Vamos a preguntar primero. Yo voy a comprar una escalera. Vale, ¿vas a preguntar? Oh, espérate, te acompaño. Dejamos todo el tinglado aquí. Aquí no hay chorizo. Hola. Para el hostal es aquí, ¿no? Aquí dentro. Vale, gracias. Hola. Para hacer el check-in del hostal. Caballero, ¿una firmita por aquí? Sí, hombre. Muy bien. Ahí va. Vale. Genial. Vamos a ver el documento. Sí, siempre la parte de atrás. Luego por la parte de atrás, que son todos los datos. Uh-huh. Es que sabes lo que pasa si lo haces por la parte de adelante. Un catalán. Sí, ¿eh? Sí, yo soy de Cataluña, igual de Ripollet, sí, de Ripollet. Muy bien. Vale, pues nada. Nada, venga, se ve las cositas bajas. Vamos a ver las maletas. Espera, Espera, que pesa un huevo. Pesa un huevo esto. Joder. ¿Cómo pesan las maletas? Bueno, para dormir. Oh. Joder, cómo pesa la puta maleta. ¿La ventana? Sí, ¿y qué le pasa? Que se queda abierta, pero. Ahora tienes que apretarla. Pero ahora me tengo que poner a hacer esto. Se queda abierta. Pero que es lo que quiere. Tiene café. Pero tío, ¿en serio? Es que me cago. Es que. Nada, nene. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? 15 años abiértala. Y he tenido que venir yo a cerrarla. Vale, chicos, hemos terminado de comer y vamos a subir a los lagos. Aquí hemos comido y aquí es el hostal. Hostal Los Valles. Una puta locura, tío, la comida. La foto supongo que la habéis visto, es un plato de huevos revueltos con jamón y una de bravas. Y Carmen ha pedido una hamburguesa con cebolla y tal. Bueno, un escándalo. Yo no podía acabarme el plato, la verdad. Bueno, nos ha costado 33 euros. ¿Qué más? Dos cervezas, una Coca-Cola y dos cortados, chicos. Bueno, más o menos unos 15 euros por cabeza, pero lo mejor es la calidad, tío, la calidad, macho. El jamón estaba que te cagas. Ahora, para subir los lagos, hay que hacer un sobreesfuerzo, que la sangre se mueva por el cuerpo, Dios mío. Pues nada, ahora a ver qué tiempo encontramos ahí arriba, porque ha estado lloviendo mientras que comíamos y ha parado de llover, fresquito, 13 grados, ahora ha bajado
la temperatura bastante. Bueno, la frontera 12 kilómetros. Me voy a tener que poner la braga, porque en el cuello ahora sí que noto fresquito, ¿eh? Buah, pero el ambiente es perfecto. Bueno, nos hemos saltado el siguiente barranco porque no hemos visto... Hemos visto el aparcamiento, pero no se veía muy claro. Entonces lo que vamos a hacer es subir directamente a los lagos. Pero pinta la cosa fastidiada. Fíjate aquí cómo está lloviendo. ¿Y qué pasa? Pues que arriba si está lloviendo así, pues el dron no va a salir de la bolsa, está claro. Se fastidió el vuelo de dron. Vamos a intentar lo de los lagos. Unos 27 kilómetros de subida ahora, unos 40. Mira qué cascada, tío. Mira, vaya pasada. Tú fíjate, si no estuviera lloviendo, allí tiro el dron, ¿eh? Lo tengo más claro que el agua. Esto debe ser la frontera con Francia. Buah, vaya pasada la cascada aquella, ¿eh? Fíjate. Bueno, estamos en la frontera de Francia. Tía, increíble. Buah, y aquí está lloviendo que te cagas. Vaya rollo. Bueno, ahora sí que sí. Estamos en Francia. Y ahora a ver a la salida del túnel, a ver lo que nos encontramos. Bueno, la salida del túnel y va con barrera. Dejan pasar para un lado y para otro durante un tiempo. Hostia, vaya vistacas, tío, por aquí. Buah, qué guapada, tío. Hostia, vaya pasada. Mira ahí al fondo la niebla. Espectacular, qué foto. Uy, 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 la cabra que me la llevo. Uy, las cabras. Hostia, están aquí en medio, tío. Me cago en sos. ¡Yepla! ¡Vamos! Hostia, qué peligro, tío. Para frenar con las motos no veas, ¿eh? Mira, 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 y esa va para la carretera, ¿eh? Tío, pero tío, aquí le van a meter un estacazo una que flipa. Esta va coja. Mira, mírala, mírala. Tranquilo, tranquilo. Tía, pues a esta la deben de haberme dado un viaje. Tía, para flipar, tío. Mira dónde está todo el rebaño ahí. Mira el pastor ahí arriba con el perro. Tío, si está lleno de ovejas, de cabras y.
El Lac d'Oredon es un hermoso lago de montaña situado en los Pirineos franceses, en la región de Occitania, específicamente en el departamento de los Altos Pirineos. Este lago es una de las principales atracciones naturales en la zona y forma parte del Parque Nacional de los Pirineos, lo que garantiza su protección y preservación. Bueno, hemos llegado. Lo poco que he visto y he flipado. Bueno, vamos a dejar la moto aquí. Un momento, ¿eh? Buah, es increíble, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo los dedos helados por eso, ¿eh? Me he puesto los puños calefactables y al número uno y me quemaba las manos, ¿eh? Pero el Lac de Cap de Long se encuentra a una altitud aproximada de 2.160 metros sobre el nivel del mar. Este embalse está ubicado en los Pirineos franceses, en el departamento de los Altos Pirineos, y su entorno montañoso lo sitúa a una considerable altitud en medio de las majestuosas montañas de la región. No veas el pantano, tío. Buah, está casi arriba. Aquí no hay problemas, ¿ves? Están cayendo unas gotillas muy finas, y con estas gotitas no puedo sacar el dron. Con esta lluvia tan fina, no me atrevo. Lo que hemos visto antes, ahí abajo. Buah, es impresionante, tío. Y qué lleno está. Es que está a tope, ¿eh? 2.549, aquel pico. 2.511, aquel de allí. Anglade, Pic Anglade. Solún de Montpelat. 2.400, ¿este dónde está? Ah, ahí detrás, detrás de aquella montaña. 2.200, ya cuesta verlo más. ¿Cuál de allí? Aquel se... Bueno, aquellos ya ni se ven porque los tapa la niebla. Pic Menchan, 2.900. Aquel pico de ahí, 2.900. Pic Menchan. Vaya francés que tengo. Tengo el castellano más, imagínate el francés. Vaya pasada, ¿eh?
El Lac d'Auvergne se encuentra a una altitud de aproximadamente 2.188 metros sobre el nivel del mar. Este lago de montaña está ubicado en los Pirineos franceses, en el departamento de los Altos Pirineos, y su altitud considerable lo sitúa en una región de montañas y paisajes alpinos espectaculares. Este lago forma parte de un conjunto de lagos glaciares conocido como los Lagos de Auvergne, que incluye también el Lac d'Aumar, y ambos están situados en el Parque Nacional de los Pirineos, una área de gran belleza natural y biodiversidad. ¡Oh! ¡Vámonos a Bielsa! Tengo un problema, los dedos gordos no los siento, Carmen. ¿Cómo me ato el casco? Dios mío, qué frío. Ahora sí que hace frío, chavales. Pero frío de verdad, ¿eh? El agua es agua nieve, ¿eh? Yo no veo nada con las gafas. Yo es que no veo nada ya. No veo. Tengo las gafas llenas de gotas, cualquiera las limpia. Dios mío, está en la guerra. Ya no me sale ni el tranquilo. ¿Sale? ¿Tranquilo? No, no me sale. Tranquilo. Ahora, hostia, qué frío, voy a encender. Empújame la moto, anda, ayúdame, que está muy tumbada. Qué rasca. No hay internet, para volver, pero... pero qué frío hace, tío. Vale, vámonos. Hostia, 3 grados, tío, cómo ha bajado. Espera, que quito la marcha, no vaya que se me escape la mano. Venga, ahora. Ahora sí que puede helar, que está bajando la temperatura, está a 3 grados, Hostia puta, qué rasca, pero cómo ha bajado tan rápido, Bueno, esto es lo que tiene el Pirineo, claro. Es que no lo sabes. Sí, que lo sé. Entonces no te quejes. ¿No querías venir? Sí. Pero, pues venga, tira para Bielsa. Calla, coño, que estoy hablando con mi otro yo. No me dejas hablar. A ver, ¿estamos listos para irnos? Espera, voy a hacer una cosa que me dijo el Mario. Un, dos, tres, ¡ya! Para sincronizarlas. Nada, una cosa luego de edición. Bueno, chavales. Hostia, es que no puedo hablar casi de la rasca que tengo, tío. No sé si habrá llegado Mario. No sé qué hora es ahora, a ver. Las 7, pues sí, puede ser que ya haya llegado. Pero nota, estamos sin cobertura. A ver si... cuando bajemos de aquí, enganchamos. Intenta mirar el móvil para avisar al Mario que ya bajamos. Qué bonito es todo esto, tío. Qué pasada. Hemos aprovechado el viernes a tope. Al final he podido sacar un poquito el dron aquí. Me hubiese gustado sacarlo, pero es imposible. Está lloviendo un montón. A ver, entiéndeme. Montón, tampoco llueve, ¿eh? Está cayendo... cae agua nieve, es muy fina y... parece que no, pues eso, que no esté lloviendo y al final te acaba calando hasta los huesos, Nos vamos para Bielsa, ahora después a ver qué dice Mariette. Y tenemos una horita, llegaremos a las 8 así. En las curvitas estas, tío, que ya no me fío, Está el suelo que puede helar, pero bueno, que tampoco es que venga una guerra. Vaya pasada, Se ve el lago de aquí abajo, pero guapísimo, Ovejitas, ninguna que se me cruce, que la cagamos, Se asustan. Al pasar, pues hay un montón de ovejas. Qué bonito está el lago desde aquí, tío. Buah. Lo que está bonito son las manos, que las llevo congeladas. He enchufado el puño calefactable. Hombre, ha subido un grado, ahora estamos a 4. Se nota, sí. ¿Por dónde hemos venido? Por ahí, ¿no? Que no veo. Con las gafas empañadas. Cuidado que frena un poco. Vaya curvito y mojado esto. Pero nada que no solucionemos. Tranquilo, como dijo Florentino. Sigue cayendo agua nieve, Aguilla fina de esta hora. Pero hace un frío que te pelas, tío. Pero que te pelas. ¡Buah! Vaya pasada, tío. La vista de este. Esto es increíble, tío. La cascada aquella, Ya te digo, eso es para meter el dron allí. Qué guapo, Qué bonito eso, tío. Hostia, es que es... espérate que me paro porque es que... tío, es que es impresionante el color del agua. También la hora que es ayuda a estos colores. Ya no está el sol este. Bueno, hoy ya lloviendo nada, ¿no? Pero pues, viene de ahí arriba, tío. De ahí arriba igual a lo mejor hay otro pantano, ¿verdad? Muy bonito todo. Mira el puente, qué chulo es este. Tú fíjate, hasta el nivel donde viene el agua. Esta mancha más oscura es donde sube el agua, O sea, todavía puede estar mucho más lleno el pantano. Qué pasada, la caja. Cada que ya me ha flipado, Y es que no, desde que hemos empezado a subir no ha parado de caer este agua tan fina. Bueno, 4 grados igual. Cuidado, Carmela, cógete que freno. Estamos llegando al túnel, pero está cayendo la del pulpo ahora de agua. Pero la del pulpo. Bueno, espero que no se mojen mucho los pantalones. El problema también son mis gafas. Ya viene el túnel, ¿no? Por fin. A ver cómo está Bielsa. Espero que esté un poco mejor que por aquí, porque no veas la vuelta entre la niebla y el agua. Bueno, vamos para allá. Atravesamos los puños estos, tío. Está el número uno, tío, y me quemo. Te derrite la mano, macho. Voy a apagar. ¿Cómo llevas las manos tú, Carmen? Ya, por eso te lo pregunto. Tendríamos que haber traído los guantes de invierno, por lo menos para ti. Anda, que el túnel este no sé lo que me dirá, pero es largo de huevos, Bueno, vamos a salir ya del túnel. Ya estamos en las Españas. De vuelta a Aragón. Bueno, después del túnel este a la derecha ya viene bien. Por aquí no ha caído ni gota. 10 grados y hemos estado a 3. ¿Tú no viniste cuando vino la grilla? No. La mosca que está por aquí es la del mediodía. No.
¿sabes qué pasa, Mario? Escucha, que yo me enlacé contigo en un canal y yo estoy enlazado con Carmen y tú estás enlazado con ella. Entonces yo al enlazar contigo escucho a ella y yo al estar enlazado con Carmen, o sea, estamos los cuatro. Sí, pero y está helada, tío, de las manos. Pero es que hemos venido con los guantes de verano, pero yo no tengo problema, pero es ella. Ahora salimos del Tourmalet y vamos a Lourdes. Ahora vamos a Lourdes, ¿no? Ya. Hemos comido una pizza y este se ha comido un lomo con patatas, ¿no? O con ensalada.